Noches. Buenas noches. ¿Cuándo es que finalizan la clase? Sí. ¿Cómo, perdón? Ayer comentaba de que cuando finalizaban las clases, ¿qué día era? El otro miércoles. Me voy a poner al día ahí con la plataforma, entonces. Sí, porque ya el miércoles finalizamos. Para lo del curso intermedio, ¿cómo sería? Hay que inscribirse en el mismo procedimiento que hicieron con el curso, con este curso de acá. Pero hay otro, ¿verdad? Así como inglés también, inglés básico. Sí, hay varios cursos. Muy bien, iniciemos. Muy buenas noches a todos. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Vamos a continuar
Hoy vamos a hacer una clase bastante práctica, o sea, cuando me refiero a práctica, a practicar desde el punto de vista que podamos desempeñar unos ejercicios para que puedan, puedan aplicar lo aprendido y sobre todo terminemos de comprender la parte de las referencias absolutas y relativas. Voy a compartirles ahorita el ejercicio. Y me validan con la encuesta. Acá está la encuesta y acá está la hoja. Ya tenemos cuatro. Seis. Muy bien, ya varios están participando. Bueno, comencemos, ya tenemos una buena parte. Bueno, para terminar de comprender la parte de de las referencias absolutas y las referencias relativas, vamos a hacer el desarrollo de este ejercicio, donde vamos a también a desarrollar lo que nosotros utilizamos a veces, que es el arrastrar y vincular celdas, en el aspecto de que muchas veces cuando hacemos una fórmula, la arrastramos, solamente que acá hay que tener cuidado porque si ustedes van notando, las tablas que yo les envío ya tienen un formato y pareciera absurdo o en todo caso pareciera como, así como cuando uno dice, te gusta complicarte la vida, ¿verdad? O hacerlo más fácil, pero pareciera absurdo que a veces cuando se pierde el formato de la tabla para ciertos ciertas situaciones se vuelve como algo no presentable o algo o sea, como que sea el pelito en en la hoja blanca, ¿verdad? El pelito en la hoja blanca. Recuérdense que nosotros tenemos por costumbre siempre ver las cosas malas antes que las buenas. Entonces, el arrastrar lo vamos a combinar con el copiar funciones, similar o igual como habíamos trabajado en su momento con el portapapeles. Eso, nos permite,
evitar que se pierdan los formatos. También vamos a trabajar el vincular celdas, que es como la expresión mínima de una fórmula. Es decir, que una celda captura el valor que se encuentra en otra celda o que se encuentre en otra hoja para poderla vincular. E incluso se puede vincular un valor que se encuentre en otro libro. Pero para eso, pues vamos a llevarlo por partes. ¿Se recuerdan que también vimos en una forma de pegar, en el portapapeles vimos unas formas para pegar puro vínculo, ¿verdad? Que pegábamos primero el formato y de ahí le pegábamos los vínculos para poder hacer, para poder reproducir una tabla en función de las celdas que se encontraban posteriores a un análisis. ¿Se recuerdan? Trabajábamos la referencia relativa y trabajábamos la referencia absoluta. ¿Qué entendíamos por referencia relativa? ¿Quién me ayuda? ¿Quién puede, qué entendemos por referencia relativa? ¿Y qué entendemos por referencia absoluta? ¿Alguien se acuerda? Ajá, ¿quién se acuerda que era referencia relativa y que era referencia absoluta? Yo creo que la relativa es donde se escribe la fórmula, si no me equivoco. Muy bien. O la seleccionada, ¿verdad? Ok. ¿Y la absoluta? La que fijamos. La absoluta es la que fijamos, ¿verdad? Y la relativa es la que se va a ir moviendo de columna en columna y de fila en fila. Muy bien, gracias. Entonces la referencia, no sé por qué tengo repetida, relativa, absoluta. La referencia absoluta la podemos manejar de dos formas. La absoluta, bueno, tres formas, ¿verdad? La absoluta como celda, la absoluta como columna, la absoluta como fila. Recuérdense, lo que da la clave de la referencia absoluta es el símbolo de dólar. Usualmente nosotros conocemos la referencia tipo celda, donde le colocamos un símbolo de dólar antes de la mayúscula y un símbolo de dólar antes del número. Eso me está diciendo que va a dejar fija la celda y arrastremos, copiemos como función, nos va a ir generando el mismo valor de esa celda. Y la referencia como columna, pues solo dejamos el símbolo de dólar en lo que es la letra mayúscula. Y la referencia como fila, dejamos el símbolo de dólar en la parte numérica, ¿verdad? Acá tenemos un ejemplo, vean, de este tipo. Aquí tenemos ese que está acá es de celda. Miren, el símbolo de dólar se encuentra antes de la que es la columna y el símbolo de dólar se encuentra antes de lo que es la fila. Aquí tenemos una referencia de celda.
Quiere decir que por más que arrastremos o nos movamos, no va a cambiar. Luego tengo, si solo hago esto, vean, si solo hago esto, que coloco el símbolo de dólar a la columna y dejo fija, y dejo, perdón, relativa la fila, esto es una referencia de columna. Tomen nota o en todo caso memorícenlo. Entonces, ¿qué va a suceder? La referencia relativa de columna al arrastrar o mover la fórmula hacia los extremos, la columna se mantiene fija. Lo voy a representar siempre por el símbolo de dólar, ¿verdad? La que se mantiene fija. Pero al arrastrarlo hacia abajo, la fila, sí, se va incrementando en uno, en más uno. Lo arrastro hacia abajo, pasa de la A7 a la A8, A9, A10 y así sucesivamente. Lo arrastro hacia la derecha, que es lo más común, ¿verdad? Siempre va a quedar A7. A 7, a 7, a 7, porque no logra brincar de columna. Y en el caso de la fila, la referencia de la fila, ¿verdad? Va a quedar de esta forma. Va a quedar libre la columna y va a quedar fija la fila. Si lo arrastro hacia abajo, la fila queda fija o absoluta. Quiere decir que si yo me arrastro a 7, arrastro hacia 8, se va a mantener a 7, arrastro a la A9, se va a mantener a 7, y si arrastro a la derecha, si arrastro a la derecha, va a ir brincando de columna más uno. ¿Me he explicado con esta parte? ¿Lo han visto? ¿Tienen alguna pregunta? Entonces veamos unos ejemplos para poder poder aplicar lo vertido. En la hoja de trabajo que les envié, vamos a comenzar con la vinculación. ¿Sí? La vinculación yo en su momento le llamaba transponer, pero encontré el concepto más técnico que es vincular. Lo podemos hacer, ya les decía, entre hoja y hoja, o sea, capturar la información, por ejemplo, de la tabla que está abajo, o entre datos de una misma hoja, perdón, o datos que están en otra hoja. Póngame, escuche bien lo que le voy a decir. Usted lo que debe aprender es la sintaxis de la fórmula de las funciones o de la vinculación. Es decir, cómo saber seguir la dirección que le da Excel para ir a capturar ese dato. Aquí tengo una, ¿cómo decirles? Tengo una presentación de una tabla con la venta de 3 meses. De manera trimestral para tres vendedores. Aquí lo tengo de manera columnar y aquí lo voy a poner como de manera, si ustedes notan, los años pasan a las columnas y los vendedores pasan a las filas. Para que se pueda dar una eficiencia en el manejo de los datos, el orden de los vendedores debe ser
O sea, si aquí ordeno por código vendedor, ¿verdad? Uno, dos o tres, o porque se me pudo haber ocurrido ordenarlo por letra mayor, por orden alfabético, pero si aquí se encuentra ordenado por código, igual esta tabla se debe de ordenar por código. Mejor dicho, esta tabla se debe ordenar por código porque aquí está ordenado por vendedor. Siempre se repite 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bien. Entonces, ¿cómo vinculo? Le doy igual. Capturo el valor de los 18.000. Y acá tengo este resultado. Para vincularlo, lo podemos arrastrar para que brinque de la G13 a la G14. Pero como les decía, me va a deformar el formato. Miren cómo me lo deja. Entonces lo que vamos a hacer es copiar, seleccionar y lo pego como fórmula. Bien. Entonces, acá, permítame que le agarro feo esta hoja. Acá lo que ha hecho es que esta celda, que es la E6, está tomando el valor de G3. Antes de ponerlos a practicar, les pregunto lo siguiente. Yo quiero capturar estos otros tres valores que tengo aquí seleccionados. ¿Puedo arrastrar estas celdas a la derecha para que me capture esos valores? ¿Lo puedo hacer? ¿Qué va a pasar si arrastro esta fórmula a la derecha? ¿Qué pasaría? Puede que se desconfigure la fórmula. ¿Por qué? Como no, el valor usted lo pegó ahí exacto donde lo tiene apuntado, ¿verdad? Y ya la otra tabla que sigue no le va a copiar por decir los mismos datos. Porque si lo arrastramos como tú, yo sé que tú entiendes, pero quizá lo que te está faltando es cómo sabérmelo vender, ¿verdad? Si yo arrastro otra fórmula, se va a brincar de G13, que es este valor, a H13, porque lo voy a arrastrar a la derecha. Y en H13 no hay nada, ¿verdad? Entonces, Exacto. eso es lo que me imagino que me pretendías. Entonces, lo tengo que hacer casi manual. Acá tengo el de mes de marzo, perdón, el de febrero, y aquí tengo el del marzo. Aquí sí lo puedo arrastrar hacia abajo porque están en un mismo orden. Y lo pego como función. Pero antes que se vayan a practicar, sí, antes que lo vaya, que se vayan a practicar, analicemos la información. Vean. Está el símbolo igual que es la, que es la, que es que nos está diciendo que es una, una ecuación, ¿verdad? Una fórmula. Está tomando el valor de G3, o sea que acá no le pone, oigan bien, el nombre de la hoja porque lo está capturando directamente de la misma hoja, ¿sí? De la misma hoja. Ya lo vamos a ver cuando lo capture de la otra hoja. Practiquen esto si quieren, por favor.
Buenas noches. Buenas noches. ¿Me puede explicar cómo fue que agregó los números a febrero de 2021 y a marzo de 2021? Es que no me fijé muy bien. ¿Cómo, Luis? ¿Cómo, Lázaro? ¿De cómo fue que agregó lo que son los números? ¿Cómo hizo lo que es la... ¿Cómo fue que agregó lo que son a febrero de 2021? Exacto. ¿Cómo hizo lo que es la... Porque vi que le puso lo que es a más. Y no me fijé qué más fue lo que hice. Ok, ahorita con gusto. Así, mira. Exactamente lo mismo que hice aquí, solamente que aquí voy a ubicar. Miren, tal vez para que no se confundan. La ecuación yo la puedo activar con igual o la puedo activar con el símbolo más. Pero si yo quiero el dato de febrero, busco el vendedor Manuel Murillo aquí en el mes de febrero. Vean, aquí está el mes de febrero. Le doy clic acá. Y le doy enter. Como el resto del dato está de manera continua, basta que haga un control C y lo pegue como función. Lo mismo hice con marzo 21. Ubiqué a Manuel Murillo en el mes de marzo. Este es el dato que necesito y lo pego, le doy enter y lo pego como función. No sé si lo lograste ver. Sí, gracias. Bien. Qué bueno que tengan la confianza de preguntar, porque piense que muchas veces se me quedan con la duda y se genera un resentimiento, no sé por qué. Creo que el día de ayer se creó una confusión, creyendo que hoy se acababa el curso. Ahorita vamos por la clase 15 y son 20, o sea, 15 de 20. Nosotros estaremos terminando el próximo miércoles. Entonces, para el próximo miércoles, tendrían que tener ya finalizada su plataforma. ¿Estamos de acuerdo? Se ha comprendido que no es hoy, sino que si me tenían pensado invitar a comer a la Pampa, guárdensela para el otro miércoles. Solo una consulta. ¿Sí? El mensaje nos va a llegar para la inscripción para que nosotros lo podamos mandar a la empresa. ¿Cuál mensaje, Cindy? Para el siguiente curso. ¿Cómo? Para el siguiente nivel, para Excel avanzado, que usted nos explicaba ayer. Excel avanzado, Excel intermedio. Perdón, Excel intermedio. Ok. Miren, con el mismo asesor que se inscribieron, traten de ver, de pedir que los inscriban en el curso de intermedio. Yo creo que ellos mismos también les van a hacer la propuesta porque les interesa que ustedes sigan en el siguiente curso, ¿verdad? Pero si no, contacten al asesor que les estuvo atendiendo para que los meta al siguiente curso, al siguiente nivel. Ah, vaya, está bien, muchas gracias. Bien, bien. Bueno, y todavía más, si tienen pensado continuar, tienen más compromiso, porque fíjense que muchas veces las personas se molestan porque no les dan el diploma, pero muchas veces es porque tenemos que esperar a tomar una decisión o a esperar una respuesta de que si la persona que no ha avanzado con la plataforma la va a terminar o la va a dejar abandonada, porque a veces no responden los teléfonos, ¿verdad? Entonces, por lo mismo, avancemos de aquí en adelante. Independientemente trabajen conmigo o no, yo les recomiendo de que vayan terminándola de una manera avanzada, es decir, que no esperen a que lleguemos al tema para avanzarlo, si al final solo es una lectura y los ejercicios los venimos a hacer acá. Ahora vinculemos datos en otra hoja. Llámese otra hoja, la que aparece aquí como año 2022. Hacemos el mismo efecto, igual. Busco el dato que estoy buscando, ¿verdad? O sea,
encuentro el dato que estoy buscando, mejor dicho. Estoy buscando Manuel Murillo, enero 2022. Entonces aquí está, año 2022, enero, Manuel Murillo. Le doy clic aquí y le doy enter. Luego busco febrero, Manuel Murillo. Aquí está, febrero, Manuel Murillo, 23.650. Y marzo, de la misma forma, 24.000. Pero como se encuentra, como les decía, se encuentra estructurado de la misma forma, ¿verdad? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Entonces, sencillamente puedo arrastrar. O puedo copiarlo como fórmula. Y lo importante de aquí viene dado lo siguiente, miren, pónganme atención a esto. Por favor, enfoque su mirada en la barra de fórmulas. Si se recuerdan, en el ejercicio anterior solo capturaba el número de celda, porque estábamos dentro del mismo libro, de la misma hoja, perdón. Pero acá tiene el nombre de la hoja y un símbolo de cierre de admiración. Ese es como que yo le dijera, mire, ¿y tú dónde vives? Ah, mire, yo vivo digamos, en la colonia Sacamil. Ah, ok. Me está dando el nombre de la colonia. Colonia Sacamil, ok. Año 2022, el símbolo de cierre es el nombre de la hoja. Aquí lo pueden ver, año 2022. Para que no cree conflicto, hay que respetar acentos, espacios, puntos, guiones medios, guiones bajos, porque con una cosita esa que le cambiemos ya no funciona. Y luego, dentro de esa hoja, está capturando la celda G6. ¿Lo logran ver? Muy bien. Entonces, terminemos de llenar el cuadrito para aprender a vincular. Dime, Luis. Cuando yo hago eso de vincular desde la otra hoja de año 2022, a la hora de pasarme a la hoja que dice vincular, me copia el dato que tengo en el mismo documento. ¿Cómo el dato que tenés en el mismo documento? ¿Tenés una imagen? Ya se la comparto. Lo mismo me pasa lo que a mí también, el mismo dato me da. Pero el dato, ¿cuál dato? De lo que usted estaba explicando, vaya, donde dice más de Manuel Murillo en 23.782.50, para pasarlo a enero de 22 de la tabla donde dice año 2022, para vincular, el mismo dato da siempre. Ah, no, pero esto lo mandó Elsie, sí, perdón. Esto lo mandó Elsie. Sí. ¿Pueden mandar una foto de lo que me están comentando? A mí me da ese problema, pero le cambio ahí en la barra de fórmulas por año 2022 y ya me queda normal.
Pero lo que pasa es que tú estás capturando siempre de aquí, ¿ver? El proceso es el siguiente, pongan atención. El proceso es el siguiente. Vean. Voy a borrar, miren, pongan atención, pues, pongan atención, vean, vean el ejercicio. Les voy a dar el símbolo igual. Denle clic a la hoja donde dice año 2022. Y ya dentro de la hoja, ubican a Manuel Murillo, le dan clic acá. Aquí pueden ver en la barra de fórmula, ya dice año 2022, G6, Enter. Y ya me vincula en el dato que está en la G6, pero en la hoja año 2022. Lo mismo con lo otro. Ubico a Manuel Murillo, aquí dice de año 2022, G9, y aquí, Enter. ¿Lo vieron? Sí, ya vi cuál es el detalle y yo no le daba enter, no, que me pasaba la hoja anterior y Ah, o ahí sea que se copiaba el valor. cuando te regresabas, te volvía a capturar el nombre, ¿verdad? Sí, lo mismo pasaba. Pero hoy sí ya me aparece así como usted explicó. Muy bien. Gracias. En este grupo solo artistas tenemos, ¿verdad? Bien. ¿Preguntas hasta acá? ¿Todo bien? Trabajemos ahora la referencia relativa. La referencia relativa, es decir, donde hay un dato que es común para muchas filas o para muchas celdas. Pero fíjense que el primer punto, y ayúdenme, y ojalá que no los ofenda, fíjense que en el siguiente grupo que tengo más tarde, ya es el intermedio. Pero así como ustedes, a ese grupo les voy teniendo un aprecio porque los he venido haciendo crecer, digamos, desde el básico, ¿verdad? Intermedio, y esperemos que lleguemos al avanzado. O sea, los he venido trayendo. Pero sentí que alguien se molestó porque me preguntó algo que era de Excel básico. Y como no se lo dije, o sea, le dije yo, dame una solución de lo que hemos aprendido en el curso anterior para poder, o sea, para poder tener un desarrollo de la creatividad, porque en el siguiente módulo lleva implícito el desarrollo de la creatividad. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Que para desarrollar ese ejercicio, primero tenemos que entender el resultado o la manera como voy a calcular este resultado final, que es el precio final. Si yo quisiera calcular el precio final, o sea, yo tengo el costo, ¿verdad? Y el precio final, como ustedes sabrán, como conocimiento básico, lleva el valor del costo más un margen. O sea, si algo me cuesta $71, no lo voy a vender en $71 porque si no estoy trabajando para el cura. Lo mismo que gasto, recupero y no me queda nada de riqueza, ¿verdad? La vida no es eso. Entonces, ¿cómo calculo el precio final de ese producto? ¿Cómo lo calculo? Y no estamos tan lejos porque ahí incluso se los estoy mencionando. Según lo que está ahí en la tablita que tiene usted, el costo del producto por la ganancia que va a quedar, pues, según lo que está ahí en la tabla. Correcto. Pero esto es lo que les digo, ¿verdad? Y ahí se los he puesto para facilitárselos. Pero digamos que es algo que ustedes deben de tener como presente, ¿verdad? Algo que deben tener como presente de que debo tener claro la resolución. Miren, no es clase de matemática, ¿verdad? Pero digamos,
Si yo a un producto le quiero ganar el 25% del costo o le quiero ganar el 30% del costo, por ejemplo, no voy a perder ahorita el tiempo matemáticamente demostrándoles el factor común del valor y todo lo demás para llegar a este resultado. Pero si yo, por ejemplo, le quiero ganar el 25%, basta que yo multiplique el costo por 1 más el porcentaje de ganancia. ¿A qué me refiero? Si yo le voy a ganar el 25%, mi fórmula va a quedar el costo por, como mi porcentaje de ganancia es el 25%, al dividirlo entre 100 se vuelve 1.25. Me queda esto, ¿verdad? Costo más 1 más 0.25. Entonces me va a quedar al final la fórmula costo por 1.25. Con esto les puedo ayudar, ¿verdad? Si ustedes quieren llegar, ¿por qué es así? Les queda de tarea investigar. Por eso que aparece aquí, miren, costo del producto por la ganancia, pero la ganancia es 1.25. ¿Qué me está diciendo? Que a este valor del producto lo voy a incrementar en el 25% para obtener la ganancia. Entonces ya tengo ese valor aquí como fijo. Ya lo tengo como fijo. Entonces la forma de calcular costo del producto por la ganancia sería la celda de 5 por 1.25, la F por 1.25 y así sucesivamente hasta llegar al último. Entonces, hago lo siguiente. Le doy igual. Le doy este valor, lo multiplico por este valor. Y escúcheme lo siguiente, escuche bien la pregunta, escuche bien la pregunta para que no se visione hacia adelante, sino que respondamos lo que yo le estoy preguntando. Este resultado que está aquí, en función de esta fórmula, ¿es correcta o no es correcta? O sea, esos 88.75, en la manera que lo he calculado en Excel, ¿está correcto o no está correcto? He multiplicado el costo por la ganancia o el factor de la ganancia. ¿Se comprende eso? ¿Está correcto el valor? ¿Sí o no? ¿Está correcto el valor? ¿Está correcto el cálculo? Yo creería que sí, yo creo que sí. No, pero calcúlelo. Háganlo ahí Sí, con está la. correcto. Está correcto, ¿verdad? Ahora bien, escuchen la otra pregunta. Para reproducir esa fórmula en el resto de productos, ¿basta que lo arrastre a la derecha o tengo que realizar alguna parte adicional? ¿Qué opinan? Para que lo arrastre a la derecha. Porque el cálculo va a ser lo mismo para cada uno de ellos, ¿verdad? La misma forma, costo por ganancia, costo por ganancia. Pero para hacerlo más rápido, ¿qué tengo que hacer? Sí, se podría jalar a la derecha. Ok, Helen, voy a tomar tu consejo, mira. Lo voy a jalar a la derecha. Pero ¿por qué me da error? Porque no lo hizo con valor, con referencia absoluta. No le puse el signo de dólar. A qué, Cindy? Tú me estás comunicando, ¿verdad? ¿A qué, Cindy? ¿A qué no le puse el valor absoluto? Ah, quiero ver. A la celda. ¿Qué valor? Permítame. Pensá Sí, así, a mira, la C. Cindy. No, Pensá no, así. a donde está el 1.25 se llama la fila. Ajá. Columna. Columna, fila, ¿cuál es? Columna. Columna. Es a la fila. Espérenme, Se podría hacer espérenme. así, se podría hacer así, pero ahorita veamos la referencia absoluta. Ajá. ¿Cuál es la referencia absoluta? Es el espérenme. Está la referencia absoluta en fila y la referencia absoluta en columna. La que tú has encontrado, Cindy, está bien, porque tú le quieres poner referencia absoluta. No, y tendría que ser referencia absoluta nada más.
Ahora todo el mes es a la columna. Pero en todo caso, pensemos así, miren, pensemos así. ¿Cuál es el dato que se repite en cada una de las fórmulas? O sea, ¿cuál es el dato que se va a ir repitiendo en cada uno de los cálculos? El 1.25. Ok, entonces el 1.25 se encuentra posicionado en la celda B5. O sea, yo no quiero que se brinque de ahí, entonces. No quiero que, porque aquí lo que ha ocurrido es esto, mira. Se ha brincado, como dijo Ellen, brincó de la E5 a la F5. O sea, brincó de aquí para acá. ¿Lo necesito que haga eso? Sí, necesito que haga eso, que pase de 71 a 75. Estamos bien. Pero pasó de B5, o sea, pasó de aquí para acá. Ahí yo no quiero que se mueva, que quede fijo. Sencillamente le doy, como este es el dato en común para todos los cálculos, le doy F4 y ahora sí lo puedo arrastrar. ¿Lo vieron? Cindy, ¿lo viste? Sí, 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 es que me confundo con eso del valor absoluto, si es de celda, si es columna, pero sí tenía la idea. Yo sé que sí, pero a veces lo que les pasa es que como que no me pueden explicar, ¿verdad? Como que no pueden expresarlo. Ah, es que me confundo ahí con lo de la celda y la columna, pero sí, hoy sí ya me quedó claro ya. Muy bien. Gracias. Manden evidencia de esa, de ese cuadrito, ¿verdad? A los que están practicando. Que manden unos tres evidencias para avanzar. Bien, ya los tenemos por aquí. Antonio, Luis, Carlos, Marilú, Natalie, Eduardo. Perfecto, hay varios practicando. Me alegra eso. Vamos ahora a la referencia relativa por columna. Miren, aquí sí le voy a pedir un poquito de atención. Primero vea, no se distraiga, y luego practica. Pongamos un poquito de atención. Nuevamente, antes de resolver, voy a analizar cómo calculo, bueno, qué es lo que tengo en la tabla inicial, ¿verdad? Tengo el precio unitario y la cantidad de cajas promedio que he vendido por cada uno de los meses. El precio unitario promedio por la cantidad de cajas. Y quiero calcular las ventas por cada uno de los productos, pero en dólares, ¿verdad? En dólares. Entonces lo que tengo que hacer es lo siguiente. Tengo que irme a el precio unitario, lo multiplico por la cantidad de cajas, y eso me va a dar el total de ventas para el mes de marzo del producto 1. Y así voy a ir haciendo como la marañita, ¿verdad? La arañita o como le quieran llamar, el precio unitario por la cantidad de cajas, y esto me va a dar a mí la venta del mes de abril de ese producto. ¿Estamos bien hasta ahí? Bien. Entonces analicemos algo. Si aquí
Nosotros colocamos E6. E6 por F6 me va a dar un resultado que por el momento no nos interesa saber qué resultado nos va a dar. Me da F6. Bien. Entonces, para aprovechar la referencia absoluta y que se me vuelva más fácil estar arrastrando o copiando fórmulas, ¿qué va a pasar con E6 y F6 cuando arrastremos esta ecuación, la arrastremos a la derecha, ya sea que al llegar aquí o al llegar acá? ¿Qué va a ocurrir con E6 y F6? ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir con E6 y F6? Háganlo si quieren. Y lo arrastran. En abril y mayo repite los mismos valores. ¿Perdón, Stephanie? En abril y mayo repite los mismos valores. ¿Por qué te lo repite? Así como tengo la ecuación aquí, la fórmula aquí, así como la tengo, ¿qué va a ocurrir cuando me mueva a la derecha? Se va a ir corriendo. Ajá, ¿va bien? Digamos que ahorita con la fórmula que le estamos poniendo, estamos con E por F. Si lo arrastramos, ya nos va a poner F por G, nos va a ir corriendo una. Perfecto, vean. Muy bien, gracias, Cinco. Perdón, Carlito. Lo que ocurre es lo siguiente: E6 va a brincar a F6. Y F6 va a brincar a G6. Entonces, me interesa que F6 sí brinque a G6. ¿Por qué? Porque este valor que está aquí me interesa que lo multiplique, pero este que está aquí no quiero que se vaya brincando. Entonces venimos y decimos, vaya, ok, entonces si no querés que brinque, pongamos absoluto E6. ¿Sí? Pongamos absoluto E6. Bien. Ahí tiene que ir aquí, ¿verdad? Tiene que ir aquí así. Entonces va a quedar así, miren. Quedaría absoluto E6. Por F6. Le vuelvo a hacer la pregunta. ¿Qué pasa cuando lo arrastremos a la derecha? ¿E6 va a brincar? ¿Va a brincar E6? No, ¿verdad? ¿F6 va a brincar? Sí. F6 sí. Me interesa que F6 sí brinque, pero E6 no. O sea, al hacerlo a la derecha, se cumple y me satisface que se dé esa solución. Pero si yo le doy hacia abajo, ¿E6 va a cambiar? ¿Va a cambiar E6? ¿Cómo está? ¿Así como lo tengo ahorita aquí? Pero no, abajo los mismos valores, ¿verdad? ¿Pero F6 va a pasar de qué? ¿De F6 a qué? A F7. A F7. A mí sí me interesa que cambie de F7. ¿Por qué? Porque va a multiplicar este valor, pero el problema es que lo está multiplicando por este precio. Y yo quiero que lo multiplique por este que está aquí. Pues este caminito no. Sino que lo multiplique este por este. Entonces, es ahí donde viene la referencia absoluta por columna. Veámoslo rapidito. Y acá lo tengo, vean. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Pongan atención, le doy igual
Ya analizamos que sí quiero que se brinque, que no brinque de fila en fila, de columna en columna, pero sí quiero que brinque de fila en fila. Le pongo el símbolo de dólar a la columna y le digo es 6, ¿verdad? ¿Qué ocurre ahí? Como tiene absoluta la columna se va a quedar fija. Cuando yo lo arrastre a la derecha, siempre se va a quedar E6, porque ya no le voy a permitir brincar de la E a la F y así sucesivamente. Pero cuando baje, está en E6, la columna no importa, ¿verdad? Se va a bajar, pero la fila va a pasar de la 6 a la 7, de la 7 a la 8 y de la 8 a la 9. O sea, los brincos solo lo va a poder hacer de fila en fila. Entonces lo multiplico por 200 y me da este valor. Vean, acá lo tengo, vean. Lo arrastro a la derecha. Aquí lo puedo arrastrar porque todo tiene un mismo color. Y tengo E6 por F6. O sea, estoy multiplicando este por este. Luego, este por este. O sea, es correcto. Eso, o sea, me está satisfaciendo esto por esto. Cuando lo arrastro hacia abajo, o en todo caso lo pego como fórmula, vean lo que está ocurriendo. Multiplica este, que sí es correcto, por este. ¿Pero por qué? Porque he dejado fija la columna nada más. O sea que de E6 va a brincar a E7, E8. Cuando lo haga a la derecha, siempre se va a quedar E7, E7. Cuando pase a la siguiente fila, E8, lo arrastro a la derecha, E8. E8. ¿Me he explicado con esto? ¿Lo han visto? Sí, comprendido. Bien, practiquémoslo entonces para ver si se comprendió. Bien, aquí ya mandaron evidencia, correcto, muy bien. ¿Todo bien entonces? ¿Puedo avanzar? Ok, ya Natalie. Bien, perfecto. Avancemos para terminar. Ya para terminar, tenemos la referencia relativa en fila.
Vean, sería lo mismo. La misma ejercicio, solo que está al revés. Miren, están armados al revés. Multiplico el precio por este valor. Lo voy a dejar así ahorita sin relativo. Como esto lo voy a arrastrar hacia abajo, o lo voy a reproducir hacia abajo, al que voy a dejar en absoluto va a ser a la fila. ¿Por qué? Porque cuando lo arrastre hacia abajo, no quiero que se brinquen las filas 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, sucesivamente. Ahora bien, si esto lo hiciera a la derecha, como he dejado el relativo, la columna, sí se va a brincar de C a D a F, pero podría dar algún error, ¿verdad? Pero como aquí solo son dos datos, precio, costo, perdón, y precio final, basta con dejar fija la fila para que de aquí no brinque hacia las 6. Le doy enter y de esta forma lo reproduzco acá. Perdón, aquí es C5, ¿verdad? Por el costo. Y ahora sí, lo voy a colocar la forma. Y ya si ustedes notan, tiene C5 se mantiene, vean. C5, 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 C5 y C5. Lo único que ha sido brincando es en la F. ¿Lo han visto? Saquemos eso último antes de terminar. Muy bien. Entonces, con esto espero que se haya terminado de comprender. Lo que es la referencia relativa y sus variaciones, así como la referencia, perdón, la referencia absoluta y sus variaciones, la referencia relativa y lo que es la vinculación. Si ustedes comprenden bien eso, lo practican, lo tienen así bien mental, se van a dar cuenta que les puede facilitar los cálculos al arrastrar una fórmula o al copiar como fórmula. Y a Carlos llamando a su parte. También él sí llamando a su parte. Marilú. Antonio. Luis. Natalie, ¿verdad? Muy bien. Nos vamos a quedar hasta acá. Recuerden, ya estamos próximos a terminar. Avancen con su plataforma y primero Dios, nos vemos el día de mañana. Pasen una feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche.